Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenido una vez más a mi canal, La Cocina de Cesarín. En el capítulo de hoy quiero presentarle pasta boloñesa. Y los ingredientes son, mire, aquí tenemos 250 gramos de pasta. En este caso estoy usando pasta integral para aquellos que están a dieta y quieren mantener su dieta firme. Pasta integral. Tenemos agua hirviendo, sazonada con sal. Echamos la pasta entera, según van cociendo, van bajando a la superficie del agua. Y la vamos a cocer durante 7 minutos esa pasta. Esa pasta va a durar hirviendo 7 minutos. Vamos a hacer pasta boloñesa. Tapamos y regresamos cuando ya esté lista la pasta. Aquí vamos a preparar la salsa boloñesa. Si usted está cocinando a la carta, a su restaurante, y tiene salsa de tomate recién hecha y carne molida, usted tiene cómo preparar pasta boloñesa o salsa boloñesa al instante. Lo primero que vamos a hacer es, sartén ya está caliente, una pizca de ajo, un aceite de oliva. Aquí vamos a agregar la cebolla. Pizca de pimienta recién molida. Una pizca de orégano podemos agregar ahí. No vamos a agregar más sal, nada más, porque esto está listo. Esto tiene todo. Entonces, una vez que tenemos esas dos bases preparadas, lo que hacemos es lo siguiente. Unos casillos de salsa de tomate, que ya usted la tiene ahí preparada. Mire qué bonita está esa salsa. Mire qué bonita se ve. Entonces, ya usted tiene ahí la carne molida. Agrega la carne molida. Un poquito más de carne molida. Depende ya cómo usted la quiera, si la quiere espesa. Yo la quiero un poco ligera, que no quede. Un poquito de caldo de pollo para aligerar un poco. Una característica fundamental de todo cocinero es probar el alimento que está preparando. Excelente resultado de una salsa boloñesa. Ya tenemos nuestra salsa boloñesa ahí preparada. En cuanto esté nuestra pasta lista, ahí vamos a tener una pasta boloñesa. Ok, ya regresamos, ya han pasado 7 minutos. La pasta está lista. Lo que hacemos aquí es retirar la pasta. La podemos dejar ahí en el colador. Bien, ya tenemos nuestra salsa preparada. Ya nuestra pasta está hervida. Bien hervida, con agua sazonada, con sal. Echamos la pasta. Y ahí tenemos una pasta boloñesa. Lista para servir.
una decoracioncita ahí para halagar a nuestro comensal. Una ralladura de un buen queso. Siempre es importante el queso, un buen queso en la pasta. Ese es el resultado del capítulo de hoy, presentándole pasta boloñesa. Les invito a que se enamoren de esto. Esto es bonito, pero hay que enamorarse de la cocina. La cocina es bella. Sigan nuestro canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Si aún no lo ha hecho, lo puedes hacer ahora. Y nos veremos en otra ocasión en la cocina de Cesarín.